aquí al Charé, Paulina. ¡Ey, no me saques! Buenos días, Paulina. Hola. ¿Estás, tú estás encargado de preparar un esto? Un poquito, todo. ¿Un poquito? Colaboramos todo. Todo. Muy bien. ¿Qué es lo que habéis preparado de aperitivo? Pues para... mira, un embutido. Embutido, ¿no? Un poquito de embutido y bebida, y ale. Es un aperitivo. Sí, que no es venir a comer. No, no, no. Y ni metérselo en el bolso tampoco. Hay primero, segundo y postre. ¿Qué tal se oye por ahí? Bien. Bueno, me lo arrimo bien para que se oiga mejor. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí hoy acompañándonos en este ratito. Todos los años con estas fechas tenemos un día de recuerdo y de homenaje a todo lo que fueron nuestros emigrantes al extranjero. Muchos de ellos han retornado, otros vienen en veranos de vacaciones, algunos vienen menos y algunos nunca pudieron volver. Para todos ellos queremos celebrar este día un pequeño homenaje, porque todos, casi toda la gente de este pueblo, todos hemos emigrado en algún momento, todos somos emigrantes. Los que vienen de fuera son inmigrantes, pero son bienvenidos todos como si fueran del pueblo. Y yo siempre he dicho que donde haya un inmigrante que quiera trabajar, este es su sitio. Aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, como nos han recibido en algunos países cuando emigrábamos o en algunas ciudades. Los españoles cuando emigraban lo pasaron mal al principio, sabemos lo que es eso y nos gustaría que los que vienen de fuera a instalarse aquí, si vienen a trabajar, que no lo pasen tan mal como algunos de los que emigraron de aquí en los años 50 y 60 lo pasaron al principio. Pero no estamos aquí para hablar de pena, sino para celebrar este día, un rato de convivencia entre todos y tomar un aperitivo juntos, que nos sirva de recuerdo y de homenaje a emigrantes, inmigrantes, que al final todos somos los mismos y todos somos hermanos. Y bienvenidos, y vamos a disfrutar de este ratito. Muchísimas gracias. No se ha olvidado. Solitario como yo. Pues si no que se chupe los dedos. No hay servilleta, no hay servilleta. No, que